Habla Víctor, el del edificio de la esquina. ¿Cómo le va? Bien, necesito que venga, por favor, porque tengo un gran problema. Es aquí cerquita, como a 3 cuadras. ¿A cuándo puede venir? ¿Y ahorita no puede? Ah, va, aquí lo espero, apartamento 15, oye. Gracias. Bueno, pues, nos vemos. ¿Qué dijo? Bien. El plomero. Ah, sí, sí, que ella viene. Ay, mejor, porque ese baño es un asco. Betty, con respecto a lo de anoche, yo... Ya te dije que estoy tan agradecida. Son 2 días nada más. Ya te tengo por ofrecerme tu casa. Bueno, justamente sobre eso yo quería acudir a decirte que... ¿Quién es? Yo soy la vecina de arriba. Ah, ya me parecía.
entras ya al banco te van a cerrar la puerta. Y sí, mi hijo, tenés razón. Fíjate que cada vez que veo el banco está haciendo fila afuera y cuando ya voy a entrar, cierran la puerta y ya no me dejan entrar. Sí, no sé, pero ahorita voy a robar. Fíjate que tengo una amiga, mi vecina, me dio unas semillas de marañón y me dijo que son las buenas, que para la digestión. Voy a pasar la mano así. Vaya, mamá. Vaya, dale. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay!
tirar aquí a la basura. ¡Ay! ¡No! ¡Perdón, mi amor! ¡Ay, nos estamos invocando a los muertos! ¡Ay, llegan a su frente de otro muerto! ¡Este ya dobló! ¡Y voy a llamar a la policía! ¡No, pero ni mañana! ¡Aló! ¡Metra! ¡Mira, ahí no me quedé! Ay, recuerdo el accidente. Ay, qué. Perdóname. No te preocupes. Pero si encuentras a...
cadáver, una misa, ¿sí? Sí, eso me sonó a burla. Ay, me lleva a querer. De que el lomero vino, porque ahí estaba la caja de herramientas. Y se estaba la caja de herramientas, el fogonazo se la ejecutaba, también sucedió. Yo no vi ningún fogonazo. Y sé que se robó el cadáver. ¿Y quién se va a robar un cadáver? Es mejor robar carros, dividir celular, está de moda. Tal vez vino, ve, se lo llevó, ve, se llevó el cadáver. ¿Quién es el niño? No, viene. Ay, Dios, ¿qué se habrá hecho? Y acá hay como me molestan los hombres. Me dice, el tubo. ¿Tú me vieron cara de plomero o qué? Plata de princesa no tiene. Ay, pero que se llama más corriente y poco. Una bronquilla, pero mire, aquí estamos entablando conversación. Y usted que no conoce, mi tubo es de una o de dos pulgadas. Ay, me llama más poco. ¡Burger, buco es usted! ¡Ay, por favor, corriendo! ¡Burger, aunque sea! ¡Burger! Yo no soporto que esa gordita, esas blanquitas. No, lo que pasa es que en esta casa yo no está loco. ¿Te acordás? Hasta tu manual de Kamasutra, ¿te acordás?
Margarita, tía. Me estás confundiendo. Tranquila, no tomes el horario de trabajo chula, es el malo. Ay, Dios. Y llorar por un hombre. Si vas a chupar, no te pongas a chillar, tía. No, por un hombre. Te lo digo yo. Antes de conocer a Víctor, cuando sí tanto, si no me he puesto a volar por él. Ay, mira. Te invito a tu frijita, pero ya no te molestas. Sí, cállate. ¿Ah? Y la próxima vez que querrás hablar conmigo, no vas a tomar. No. Va a ser a través de mi abogado. Adiós. Ay, lo que hace el alcohol en las mujeres. Las pagan tan chillones. Ay, a través de mi abogado. Mira, era transparente el abogado. Ayúdame, mira, por aquí hay una cevichería. Mira, no te puedo decir. Ay, yo creo que tienes razón, me estoy volviendo loco, estoy alucinando.